Agradezco esta tarde la presencia de Jaime Torres, director de comunicación de ECOSE, para platicar sobre este tema de la contaminación del suelo. ¿Se vislumbra algún panorama distinto al que tenemos actualmente? Jaime, buena tarde, bienvenido. Hola Alejandra, buena tarde, gusto en saludarte y gusto en saludar a tu auditorio. Pues la contaminación de suelo es un tema muy importante. Es un factor al que debemos de poner mucho cuidado y hay soluciones que podemos poner en práctica para que eso no ocurra. La basura y los residuos tienen un lugar, no deben estar en el suelo, o sea, son ajenos a la naturaleza y llegan a los suelos por parte de nosotros, no llegan solos. Entonces, es un problema de educación ambiental que debe desarrollarse mucho más en México. Oye, Jaime, pero a ver, cuéntanos, porque creo que estamos cargándole mucho la mano a los químicos que se utilizan para el campo, ¿no? Para mejorar los alimentos y que luego por ahí dicen lo que hace falta es dejar descansar el suelo para que de alguna manera esto mejore, pero creo que también nosotros como seres humanos podríamos tratar de mitigar un poco el impacto de lo que nosotros también le aportamos a la, como contaminante al suelo. ¿Qué podríamos hacer, Jaime? Claro que sí. Mira, yo te puedo decir que el problema de la contaminación ambiental por envases y empaques que usamos todos los días es un problema muy grande como para que un solo sector se encargue de ello. Entonces es muy importante que cada quien haga su parte, tanto la industria, impulsando una industria del reciclaje, impulsando, fabricando envases y empaques que sean de material 100% reciclable y que se pueda reciclar y que además tenga un plan de manejo, porque de nada sirve que sean reciclables si no se recuperan. El gobierno, al tener sistemas de limpia eficientes que realmente hagan una buena recolección de los residuos y una buena separación, y nosotros como sociedad somos el primer eslabón y cumplimos una función muy importante. ¿Por qué? Porque no podemos echar la culpa a alguien más, ¿no? Los residuos no llegan solos al medio ambiente, no llegan solos a las calles y tapan las coladeras, sino que muchas veces los desechamos ahí y es por una incorrecta gestión de ellos. Lo que podemos hacer nosotros para cuidar al medio ambiente es muy sencillo. Desde nuestras casas, cuando tenemos los residuos, separarlos por tipo de material, los reciclables, o sea, separar los orgánicos en un bote, los inorgánicos no reciclables, como son todos esos elementos que tienen contacto con flujos corporales, ¿no? Como los Kleenex, los pañales, etcétera, y los reciclables, que son todos los envases y empaques que tenemos, por ejemplo, de alimentos y comidas, las botellas de PET, como las de refrescos y bebidas, las latas de aluminio, las latas de hojalata, las envases de plástico rígido, como los que usamos para yogurts, jugos, detergentes, etcétera, el vidrio, todos esos se pueden reciclar, y si nosotros no los separamos, las personas que los canalicen no los pueden identificar fácilmente, o muchas veces se contaminan con residuos orgánicos y ya no los pueden canalizar a un acopiador o a una planta de reciclaje. Esos residuos se recuperan naturalmente porque tienen un valor en la industria del reciclaje, es decir, el kilo de PET o el kilo de aluminio, por ejemplo, tienen un costo y se puedan comercializar a las plantas recicladoras para que se aprovechen. Entonces, si nosotros los separamos y los entregamos al personal de limpia separados, ellos ya saben qué hacer con ellos. Es un gran mito el que mucha gente dice, ¿para qué separo mis residuos si el camión de la basura lo revuelve de nuevo todo? Entonces, este es un gran mito, no lo revuelve. Sí, y por otro lado, Jaime, y este también digamos que es un secreto a voces, pues la industria de los plásticos hace todo lo posible porque no se regule, ¿no? Y para de esta manera poder conservar el negocio que tienen de generar más
plásticos, aunque algunos son de partículas ya recicladas, otros son reciclables, y la realidad es que es un tema bien politizado, Jaime. ¿Tú cómo lo ves? No, precisamente es el contrario, lo que busca mucho la industria. Bueno, la industria de los plásticos es hablar de todas las industrias, porque en todas las industrias hay plásticos, hay en la textil, en la automotriz, en la de alimentos y bebidas, en la de electrónicos, en todas. Pero justamente se busca que se regule, justamente va camino a una economía circular, a una circularidad de los plásticos, donde hay diversas R's, ¿no? Pero las más importantes son reducir la cantidad de plásticos, ¿no? Repensar, es decir, nosotros debemos tener compras responsables, ¿no? Comprar realmente los productos que realmente vamos a necesitar y no vamos a tirar después. Reusar lo que podamos reusar y reciclar también lo que se puede reciclar. Entonces, todos los plásticos son reciclables, los hablo de los que usamos normalmente y que tienen un periodo de vida corto. Entonces, lo importante es impulsar esa industria del reciclaje, que lo que usemos se pueda reciclar o reusar y que podamos reducir en medida en lo que podamos, ¿no? No es el material, porque ningún material, no es el culpable el material. El problema es que ningún tipo de material debe llegar al medio ambiente, ¿no? En el mar vemos muchos plásticos porque son los que flotan, pero si nos fuéramos al fondo del mar, pues veríamos metales y otro tipo de elementos también, ¿no? Sin duda. Pues es un tema de el que todavía nos queda mucho sobre la mesa. Jaime, te agradezco mucho que me hayas acompañado esta tarde. Ojalá que pronto veamos un panorama distinto con este tema, Jaime Torres. Le invito a hacer una pausa. Es breve, regresamos.